Hola, buenas tardes. Pues eh, yo me siento en este lado. Tengo cosas, tengo muchas cosas, eh, que, sí, muchos cables. Decidme. Ah, que la cámara está aquí. La cámara está aquí. Hay una cámara en mitad del, de la sala. Eh, que es en streaming, bueno, pues empezamos de manera oficial. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Inmortal. Eh, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a todas las que estáis aquí, y en el otro, y en streaming, porque vais a, a asistir a un acontecimiento maravilloso que es oír hablar de fotografía al maestro José Luis Alcaine. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por venir. Bueno, el, el, esta tarde os cuento eh, qué vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña introducción a. Bueno, eh, el maestro va a hacer una introducción al, al corto de, de Almodóvar, eh, extraña forma de vida. Como sabéis, José Luis Alcaine ha sido el director de fotografía de Almodóvar desde Mujeres al borde de un ataque de nervios hasta la actualidad. Entonces le hemos pedido que hiciera una clase magistral empezando por, por el corto, por extraña forma de vida y nos gustaría, José Luis, que nos dijeras eh, bueno un poco eh, qué ha supuesto, qué te parece, qué, qué, cuáles son los retos fotográficos de este corto, en qué nos tenemos que fijar. Muy bien, sigue. No, no, yo ya he dejado de hablar. Ahora ya hablas tú. Bueno, bueno, bueno. Primero, buenas tardes a todos. Y vamos a ver, el, la historia de este corto también es un poco la historia de, de Madres Paralelas, en cierto sentido. La, de, la imagen aparentemente no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Porque en, durante la pandemia, yo, como, como to, casi todos nosotros supongo, me quedé en casa y, y me dio por repasar todo el, el cine que me había hecho, que era el cine de los años 40, 50, 60, 70, porque era un cine que yo no había vuelto a ver. Y entonces lo pasé bien, la verdad, claro, evidentemente me recordaba mi tiempo de joven. Pero aparte de eso, lo pasé bien porque yo, de, de alguna manera, decía, este cine todavía me deja huellas, no me canso de verlo, lo sigo viendo y me digo, qué bien, qué bien, esta, este, este, este cine, qué bien. Funciona, qué bien funciona. Y llegó un momento en que me dije, bueno, ¿y por qué funciona bien? ¿Por qué funciona bien? Y entonces, eh, pues lo, lo, no lo veía claro hasta que no pensé en términos de director de fotografía. Yo dije, ¿qué tiene que, que de distinto la fotografía de este cine de estos años, de los 40, 50, 60, 70 y, y más, eh, con relación a este? Y entonces, eh, de repente, me dije... Hay una cosa que me atañe y que era, es totalmente distinto. Y es que ahora las pantallas de cine y de las series y de las plataformas y tal están llenas, llenas de desenfocados. En la época no se veía los desenfocado. Era eh, un, un, un defecto aparente que no se aceptaba de ninguna manera y no se veía lo desenfocado. Y ahora gran parte de las pantallas de repente están desenfocadas. Están desenfocadas porque llevan consigo, bueno, lo hablaremos después. Pero lo que sí quiero decir con eso, que eso, eh, eso lo, lo publiqué en una entrevista, lo dije en una entrevista que salió en, en la revista de la Academia de Cine. Y curiosamente, yo no lo había hablado con, con Pedro, pero Pedro me llamó a los dos días de publicarse y me dijo, oye, quiero que, que hagamos que, que esto que llevas el, más o menos dices, que es que el, el enfoque tiene que ver con el relato y que es muy importante enfocar, pues quiero que lo llevemos a práctica en las próximas películas que hagamos. Y entonces me puse a ello. Entonces ya en más de paralela parte no hay prácticamente desenfoques, hay eh, muchos planos que están muy, muy enfocados, pero no, no había llegado todavía al límite, en el sentido de que no había enfocado prácticamente todo. Y entonces esta, este corto eh, prácticamente está enfocado todo, todo, todo. Hay algún plano que no se ha podido enfocar del todo, pero prácticamente está enfocado todo cosa que, que es un poco insólito en la, en la pantalla, pero al mismo tiempo hay una cosa que es lo que yo perseguía y era que vosotros, los espectadores, pudieseis escoger dónde mirar. Que no, pues, no estuvieseis obligados por el sistema del desenfoque a centraros en un personaje porque el director o el director de fotografía ha tenido solo el foco en él. Entonces, aquí, en este corto igual en parte de, de madres paralelas, pero sobre todo en este corto, vosotros podéis, si queréis, fijaros más en el decorado, podéis fijaros en un actor o en el otro. No hay, no hay desenfoques. Hay un momento. Ya veréis que hay un duelo eh, de que hay tres personajes y están siempre todos a foco para que podáis ver en un en un eh, fijaros en lo que queráis. Y luego eso tiene una, una particularidad, esta, esta forma de, de digamos, de eh, tratar de, de dar la imagen de, del corto o de la película. Tiene una, una particularidad, que claro, al, seguir, al poder seguir a un personaje o a otro, a fijaros en una cosa u otra, la podéis ver generalmente en las películas varias veces, porque vais descubriendo cosas, porque así podéis seguir. Diferentes recorridos de visión tiene, tiene un problema, claro, que, que, que con, con Pedro eh, eh, venía muy bien, y es que tienes que cuidarlo todo. No quiero decir eso. porque Pedro es eh, un, 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 un obseso del control de todo. No, no solamente eso, sino que for, eh, para él forma parte todo lo que se ve en pantalla forma parte de lo que se está contando los cuadros. Eh, eh, normalmente si, si uno va a hacer una película, salvo porque haya un cuadro de un personaje de la película, los cuadros están escogidos por el director de arte y el atracista y puestos ahí y, y no, no interviene el director para ello. Ni interviene en el color de los decorados casi, casi nunca. Y sin embargo, Pedro sí tiene muy en cuenta el color de los decorados. El, 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 aquí hay, aquí en, el corto, en el corto este hay una vajilla espléndida en campo y se ve perfectamente la vajilla y lo que hay, porque aquí aquí hay una cosa que no hay no, que, que, que en otras películas de Pedro eh, hay siempre en profusión, que es eh, bibliotecas, librerías con muchos libros, y no os podéis imaginar el cuidado que tiene Pedro Almodóvar en que haya determinados libros, siempre, siempre, que en madres paralelas o en otras películas, pero sobre todo más de paralela, porque como yo fui mucho más allá en el foco y había bastante, mucho foco, eh, cuando había un plano en que se veía de fondo una librería, aunque fuese pequeñito, teníamos media hora, tres cuartos de hora de preparación y de escoger los libros que tenían que estar aquí. Los libros que estaban en segundo o tercer término. Bueno, pues eso, nos sentábamos tranquilamente y Pedro arreglando libros, poniendo libros, no sé qué, DVD, un DVD por aquí, un DVD. Era, era, era perdía casi más tiempo ahí que con los actores. No, es broma porque con los actores no pierde el tiempo. Pero, pero bueno, el caso es que eh, eh, es así, está siempre pendiente. Y aquí hay unos cuadros que no, parece no tener importancia, pero para él sí lo tenían, porque son cuadros de la época de caballistas y cosas de este tipo. Todo, todo, todo está cuidado al máximo detalle, con lo que todo puede tener foco. Y con lo que vosotros... José Luis, necesitamos que te acerques un poco el micro porque bueno, estamos vale, en el streaming. Vale, vale, perdón, perdón. Y entonces, eh, sí, es, sí es muy importante que os decidáis a, a, a qué miráis, a quién miráis, a un actor o al otro, o lo, que, o lo que os plazca más. En fin, el, el caso es que eso. Hace, por ejemplo, yo siempre pongo, por ejemplo, una película extraordinaria que es eh, Ciudadano Kane, ¿no? El Ciudadano Kane, Citizen Kane, eh, es una película que no se cansa uno de verla. Yo la he debido de ver no sé veintitantas veces y siempre se le descubre algo, porque es una película desde mi punto de vista actual que tiene foco por todas partes y puedes escoger dónde mirar y dónde posar, posar tu, tu mirada y eso te hace de alguna manera participar estar dentro del relato hay momentos que creo yo luego me lo decís porque no voy a salir huyendo pero eh, eh, hay momentos en que os parece que estáis que podéis estar dentro del, del, del dormitorio o, o del, de la situación en medio de los actores y eso lo da un, un, el foco que tiene eh, eh, la, la pantalla bueno eh, eh, Pedro Almodóvar siempre dice que, que los actores y las actrices te aman porque, porque tú les cuidas mucho. En, en este caso, eh, ¿cuál ha sido este, este, este foco tan eh, extremo? Eh, ¿cómo, lo han, ¿Cómo ha sido tu relación con, con los dos protagonistas, con pa Pedro Pascal y Ethan Hawke? Bueno, aquí, aquí hay una, una cosa eh, que es eh, muy curiosa que es que ahora se cuida menos a los actores, se les descuida un poco. Porque antes, como formaban parte del capital de las grandes mayores, las grandes productoras, pues resulta que el principal eh, preocupado porque los actores estuvieran estupendamente en pantalla no era el director, no era el director de fotografía, era el productor. El productor tenía obsesión, obsesión absoluta en que sus estrellas saliesen adecuadamente en la pantalla porque era el capital de ellas. Eh, eso como ha cambiado y no es así, ya la preocupación no es tanta y se nota muchas veces en, las, en, las acto, en los actores y las actrices. Lo que pasa es que como yo me crié en la época aquella, eh, más en blanco y negro y en color, aquella la, las actrices eran como diosas, absolutamente diosas en pantalla, eran como de sueño. Y, a, y además si era blanco y negro, yo que soy siempre digo que el blanco y negro no es la realidad, sino la surrealidad, que por eso apareció el surrealismo, eh, el, el blanco y, y, y negro no existe en la naturaleza. Entonces cuando lo vemos inconscientemente consideramos que es otra dimensión lo que estamos percibiendo desde mi punto de vista. Y entonces si encima de eso nos aparecen unas mujeres maravillosamente fotografiadas y vestidas y todo, pues estamos en un mundo extraño pero subyugante. Y entonces yo lo que quería era que esas, esos, esas, eh, esos actores, actrices estuvieran bien. Evidentemente, eh, la, la, lo que más me preocupa cuando son actores, porque las actrices me, me preocupa todo, pero cuando son actores es que los ojos estén bien iluminados. Porque me parece muy importante que los ojos, que son la expresión máxima de, la, de, los, de todos los individuos, estén bien, bien nítidamente para que seamos capaces de, de, digamos, de verlos cautivados por las sutilezas de su interpretación. Eh, una última pregunta antes de pasar a, a ver Extraña forma de vida. Háblanos un poco de la luminosidad y del color de, de este corto. Bueno, eh, evidentemente, como toda película del oeste, pues está rodada a pleno sol los exteriores, eh, que lo pasamos con un calor como muy, muy insoportable. ¿no? Eh, a, mí, a mí hay una cosa que yo hubiera querido que no… no, no bueno, ya hablaremos después de eso, pues ya tengo que entrar en detalles a sea, mejor, y más vale no estropear la, la visión de la película. Entonces lo dejamos aquí. Sí, lo podemos es que dejar. Eh, eh, Alcaine, además de ser un genio de la fotografía, es un in increíble narrador, porque hemos comido juntos y yo le iba preguntando cosas para tirar del hilo y me decía, eso será por la tarde. <laughs> eh, entonces... <laughs> <laughs> pues, entonces, bueno, pues, era eh, la única manera, manera de pararla. ¿eh? <laughs> Yo iba tirando, iba tirando y entonces se negaba, se porque, resistía. Porque me a... acusa de hablar, pero fíjate que me cuesta trabajo. ¿eh? No, pero es que es brutal. Eh, les estaba diciendo a los compañeros de la tropa que tenemos que hacer en la, en la Inmortal cinco días de alcaime Porque es que es, que es una fiesta. Entonces, eh, lo dejamos aquí, si te parece. Vemos eh, extraña forma de vida. Y luego pues nos dices todos los secretos. Muy bien, estupendo. Pues nada, encantado. Vamos para Eh, aquí estamos otra vez. Saludo de nuevo a los eh, a quien nos sigue el por la inmortal a través del streaming. Eh, pues muchas felicidades, eh, Alcaine, que magnífico western, <laughs> inesperado en la carrera de Almodóvar. Nos tenías eh, los highlights que nos ibas, nos ibas a prometer de, del, del corto. Sí, después, de, de, después de ver el corto, os tengo que decir que me eh, que he recordado, como yo soy muy, muy adicto a la pintura, mi, mis referencias que yo busco generalmente son de la pintura, pues recor recorro los museos enteros de, de los sitios a donde voy si puedo, si puedo. Entonces, estuve en Polonia, estuve en Polonia en el Museo de Pintura Principal de Polonia, y estuve admirando allí cuadros, y había unos que, que me parecieron sobresalientes, y pregunté un poco por ellos en el museo, que, que me reconocieron y tal porque estaba también en un curso. Y, y entonces me contaron una historia de la que yo ahora, ahora me siento un poco eh, touché, que dirían los franceses. Y es que eh, me contaron una historia de que el principal pintor moderno de, de Polonia, que tiene obras en, en casi todos los museos de Polonia, evidentemente, y tal pero que todavía vivía, en aquella época, es hace unos años, eh, todavía vivía que iba de, vivía en Estados Unidos pero que de vez en cuando iba por Polonia y se pasaba por todos los museos y retocaba los cuadros. <laughs> retocaba los cuadros porque consideraba que, que su punto de vista había cambiado un poquito y tal. Y, y, y esto lo había, eh, digamos, estipulado en los contratos de sesión de obras a los museos que él pasara, cuando pasaba tenían que dejarle retocar sus obras. Pero no solamente eso, sino a Leonardo da Vinci, cuando pintó la Gioconda, la, la célebre Gioconda, que, que era, por lo visto, en, en una de, la, de las informaciones decían que era la mujer de un comerciante importante de Génova, no se quedó tan prendado de cómo le había quedado el cuadro, que a pesar de que le habían dado un anticipo y tal, se, no, le, no le dio el cuadro y se quedó con él. Y el cuadro de la Gioconda acompañó durante 18 años a Leonardo porque lo retocaba siempre siempre estaba retocando el cuadro. ¿No? Así, así es una obra de arte <laughs> impresionante, porque 18 años bajo las manos de Leonardo da Vinci da mucho de sí. ¿no? Pero quiero decir con eso que yo también, estando aquí con vosotros, decía, uy, esto lo tengo que retocar, esto lo habría que retocarlo, esto hay que tocarlo un poquito por aquí o por allá. Pero en fin, estas son cosas que ocurren en, en, en nuestra profesión y creo que en cualquier profesión creativa casi. Bueno, bueno, ¿y qué, qué aspectos de, esta, de este western eh, te sientes especialmente orgulloso? Bueno, eh, hay bueno de, de todo, prácticamente de todo. De eso que os he dicho que podéis escoger dónde mirar, porque los dos personajes principales, pero todos los personajes de, del western están todos a foco. Entonces podéis escoger ir de un lado a otro, cosa que debo decir que no es cómoda hasta cierto punto, porque no estamos tan acostumbrados a ello. Porque esto ocurría antes, pero ahora no ocurre. Y entonces nos saca, os puede sacar un poco de situación, porque decís, bueno, ¿y ahora quién miro? ¿Quién miro más o quién miro menos? Pero eso eh, también debo decir que a mejor, cogiendo práctica eh, en el sentido siguiente, pues que eso os haga ver otra vez el corto, para ver lo que no habéis visto en la primera visión. Que eso me parece como, como muy, muy importante. Pero eh, yo lo que quería dar la impresión era, por un lado, el, 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 el fulgor de la, de, la, de, la, de la luz del oeste, pero no en plan de de decadente, como se ha hecho en muchas películas después de la gran época del western en que todo es sombrío y todo da, da, da colores digamos apagados y todo. aquí es un poco al revés los colores son fuertes son colores también evidentemente de almodóvar pero también está buscado y los blancos muy refulgentes la luz casi segadora cuando están ahí en el, en el duelo es casi una luz segadora y, y, yo, y yo quería, lo que pasa es que no estaba no estaba previsto porque el, el, el viento que hay que levanta tanto polvo, eso fue de esas cosas que, que ocurren, ¿no? que, que, que está bien porque el efecto está bien. Lo que pasa es que en un momento dado, al final de la pelea se para el viento y yo quería haber puesto viento, pero no lo había. Y producción decía que no podíamos rodar un día más para poner vientos. Pero yo quería ver que todo el, 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 el rancho aquel hubiera sido como una especie de tormenta de viento. No pudo ser. Bueno, eh, eh, tú que eres el, la leyenda del cine español, el, el director de fotografía del sur, de toda la obra prácticamente de Aranda, eh, de muchísimas eh, obras de, de Saura, de Trueba. Eh, pero eh, también has acompañado a Almodóvar en, en, pues en la parte, bueno, casi en la mitad, más allá de la mitad de su obra. Eh, no sé, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, cómo habéis ido encajando? ¿no? Porque Almodóvar tiene esa impronta visual tan potente, pero eh, tú, tú le, has, le has acompañado y, y le, en parte le has guiado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dirías que ha sido vuestra. Eh, cómo, ese cambio, ¿no? Desde que tú conoces a, a Almodóvar. Yo le entrevisté hace poco y le preguntaba por ti y él, y él hablaba de mujeres, precisamente, de cómo tú tratabas a, visualmente a, a Maura. Me gustaría un poco que nos hicieras un. El, el, ese camino, ¿no? De cómo la estética, cómo has acompañado a, a Pedro Almodóvar en su estética visual. Bueno, eh, esto esto ha sido eh, un hallazgo mío particular porque no no lo habíamos hablado apenas. Un hallazgo mío en mujeres, mujeres que marcó un momento de, del cine de Almodóvar cuando se extendió en el mundo entero y que también marcó un poco el estilo de Almodóvar. Tuvo el inconveniente de que tuvo demasiado éxito. Digo demasiado éxito porque lo que o, o te voy a contar, porque eh, la siguiente película, Atame, de repente al tercer día de rodaje, me dijo Pedro, oye, esto que estás haciendo no es lo que yo quiero, y yo digo, sí, pero ¿por qué? Y, y me dice, es que quiero la misma fotografía que mujeres. Y, y entonces yo me quedé mirando y digo, pero es que Atame, el, el guión no tiene que ver con mujeres, uno es una comedia y otro es más bien un drama. Eh, con un poco de final feliz, pero es un, un drama. Y se me queda mirando y dice, no, quiero la misma fotografía. Y entonces yo dije, vale, vale, vamos a hacer la misma fotografía, pero ya en, en aproximadamente 12 años no volví a trabajar con él. El resultado de eso, no porque él no quisiera, sino porque yo no quería, porque yo no quería estar mi vida entera haciendo la, la fotografía de mujeres. Y entonces, bueno, pues a los 12 años me llamó Esther García, la directora de producción, diciendo que de todas formas que apreciaba mucho mi trabajo y que Pedro quería volver a trabajar conmigo. Y yo le dije, sí, porque habremos, después de 12 años creo que él habrá cambiado, pero yo también, vamos allá. Y entonces, bueno, pues acometimos eh, aquella película sobre la mala educación y allí eh, eh, marcaste o sea eso es, también parece un poco un western no una, sí bueno eh, y además era una atmósfera triste gris sin los colores muy apagados era totalmente distinto que lo que habíamos hecho en mujeres y del, del cine normal de, de Pedro eh, tiene, tiene Pedro tiene una preocupación como ningún otro y eso está muy bien si le pones tanto foco como le, hemos, como le he puesto está bien porque todo está más o menos entonado y como, y como quiere el director, en este caso Pedro, que, que, que esté en pantalla. Porque poner foco de repente a cosas que no tienen interés o que no añaden nada a la película o que al contrario están allí porque están, pero no, no significa nada, es, es un poco, digamos, primero incongruente y luego eh, triste. ¿no? ¿Y eh, qué película de Almodóvar, con cuál de ellas te sientes tú más, más, eh, más satisfecho? ¿Cuál, ¿Cuál crees que tiene más hallazgo eh, en el que tú te sientes muy, muy satisfecho como director de fotografía? No, vamos a ver, como, como hallazgo posiblemente para el momento en que se hizo mujeres, porque no era, era, era nada que. nada se había hecho como mujeres hasta entonces. Eh, luego se han hecho bastantes películas, pero hasta entonces una película de ese tipo. Hecha así, no se había hecho nunca. Eso clarísimamente. Y luego, bueno, pues hay otras películas, por ejemplo, La Piel que Habito, que está hecha un poco al estilo Hitchcock, las fotografías de las películas de Hitchcock y tal. Y, y otras películas. El, el, el caso es que eh, te puede llegar más o menos, según, según la historia, eh, te puede llegar más o menos la, 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 eh, la historia, eh, la actuación de los actores y todo esto. Pero evidentemente hay un mundo detrás de él que, que, que yo he, he conseguido, creo que hasta ahora, poner bastante en relieve. O sea, que vosotros os lleváis bien, eh, estáis cada uno en vuestro lado, pero con Sí, sí, además, eh, no sé por qué razón, pero normalmente los otros directores, porque ha habido algunos directores, porque yo no he podido estar en todas porque estaba en otros trabajos, ha habido otros directores que han coincidido, con, vamos, que han hecho sus trabajos, pero no se han llevado bien con él. Y, y yo pues no no, no 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 he encontrado todavía ningún punto realmente de fricción sobre salvo ese primero de de, de Atame. Es primero y cómo, que, pero ya era bastante bueno era bastante <laughs> eh, bueno también me gustaría que definieras en palabras cómo cómo, eh, cuál, cómo qué supuso la fotografía de eh, mujeres al borde de un ataque de nervios bueno, que es, definieras esa fotografía. Bueno, es que es una fotografía que es todo lo contrario de, to, de todo lo que yo había hecho hasta entonces. Porque yo ten, tenía y tengo, tengo una cierta eh, eh, amor porque las cosas tengan relieve, porque la luz les dé relieve. Entonces, eh, 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 la, la luz de mujeres es todo lo contrario. No hay relieve ninguno, está todo aplastado de luz y solamente hay color hay color, es lo único que hay. Y entonces eso es una fotografía muy, muy curiosa, muy rara, muy rara porque no, no se hace normalmente ese, ese, ese tipo de fotografía, por eso, pero que, que conste que no fue una cosa hablada con él, sino que yo, digamos, me sintonicé con él. Yo, yo tengo eh, una cosa curiosa es que generalmente con los directores me sintonizo muy bien, pero no, no hablamos demasiado del, del tipo de fotografía no hablamos demasiado. Eh, tanto es así, tanto es así, que ya me ha pasado varias veces que el director dice: bueno, pues está muy bien, pero, pero no es lo que yo quería. <laughs> el sur. el sur. El hablemos sur, de, de víctor erice. Sí, en el sur, el víctor erice, a la tercera semana del sur, ya me dijo: es que esto no es lo que yo quería. Y yo decía, bueno, ¿por qué no lo que yo quería? Una, una fotografía más luminosa, más. La chica es joven, más optimista. Y yo decía, eso vendrá luego en la, cuando lleguemos al sur, que nunca llegamos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues o sea, que tú que eres más. un director que siempre has hecho. El, el director de fotografía siempre hace lo que le da la gana. No, no exactamente lo que le da la gana, pero seguramente ve, ve la película desde un ángulo que el director no termina de ver. Es decir, me pasó con... con, con se puede matar a un niño con Chicho, que pasaba igual. Eh, Chicho se, se marchaba, se alejaba de mí y decía, Jope, no me haces ningún efecto. de, pero Esto es una película de terror. Y yo decía, sí, ya verás. Y decía, pues no, pues no, es una película de terror, esto es otra cosa, no está mal, está bien, pero es otra cosa, no es una película de terror, no hay sombras por las paredes, no hay eh, amenaza de nada. Y digo, yo, yo decía, ya verás que esto tiene, tiene mucha amenaza dentro y al final pues eh, me aceptó me aceptó la o premisa o sea que la idea pero... de ese, esa, esa película de terror con esa luz cegadora sí. eh, ¿cómo, cómo se la presentaste o sea Chicho Ibáñez cerrador pensaba no. hacer una película oscura y tú cómo le metes ese gol eh, pero entero cómo fue esa evolución bueno eso eh, yo le puse le pude meter el gol por un por una razón que, que es que eh, había que tener en cuenta que yo cuando hice la película de del, de Chicho debía de tener a ver, como 40 años y yo conocía a Chicho desde los 17. Es decir, yo había conocido en Tánger a Chicho, me había llevado muy bien con él, le había hecho ampliaciones de sus fotos de color, pero él cuando me, cono, cuando me llamó para hacer su película, que yo ya era director de fotografía y ya no estaba evidentemente en Tánger, que, que es donde habíamos convivido los dos, pues no se acordaba de que me había conocido. No se acordaba, pero cuando se acordó, ya fue para, para él. Él que había visto mis trabajos y había dicho, pues este señor, este señor José Luis Alcaíne que venga. Pues cuando me, me, de repente se acordó que yo le dije, mira, es que yo he estado contigo entonces, y de repente pues ya, ya estaba, digamos, comprado. <laughs> de alguna manera. Bueno, es que eh, Alcaíne nace en Tánger. Eh, no, en Tetuán. En Tetuán <laughs> y vives en, en Tánger eh, toda tu infancia. Sí. Y, y, y juventud, tu padre es, eh, tiene una tienda de fotos, de fotos. ¿Cómo, cómo, en, en, ¿Cómo es ese idilio entre entre el chaval y, y, y los negativos? No, bueno, vamos a ver. Eh, yo eh, aprendí en un, en una tiendecita que tenía mi padre, que servía eh, fotografías y ampliaba fotografías en color. Aprendí a hacer ampliaciones en color. Y revelarlas totalmente. Yo revelaba el negativo, ampliaba la foto o la, o la reducía, dependía de, de lo que se necesitase, y, y, y las revelaba todas y entregaba los. Que, que en aquella época, en España, por ejemplo, no se hacía en ningún sitio, cuando yo tenía 17 años entonces. Y entonces no se hacía en ningún sitio, entonces me, nos mandaban muchos trabajos por correo para hacer en, en, en Tánger. Pero eso fue una gran enseñanza para mí. Y luego pasó una cosa, pasaba una cosa en Tánger que está que me ha marcado mucho, que es, que es una, una luz eminentemente africana, pero también mediterránea. Es decir, que hay, porque está al borde del Mediterráneo, pero al mismo tiempo que, era, que no está en África también. Entonces, lo que ocurría era que eh, los días de, de sol eran muy fuertes, muy fuertes, y, y yo me pasaba el tiempo estudiando el, el, el recorrido del sol en, en nuestro apartamento y, el, y, y eso, eso me ha influido mucho en la luz porque al recorrer la luz en un apartamento eh, eh, de repente descubres descubres que la luz cambia mucho con, con las horas cambia con las horas y cambia el color de la luz y cambia la angulación de la luz y cómo entra en casa en las casas cómo entran y, y, a, y a dónde va a parar y, y, y posee sobre todo a mediodía posee un rebote un rebote la luz que es como muy eh, digamos eh, eh, sorprendente e ilumina toda la casa y eso curiosamente yo de pequeño sin, sin hasta los yo estuve en tanque hasta los 23 años hasta los 23 años, sin yo saber que iba a estudiar cine, porque bueno, sí, lo supe a los 22, pero a los, 23, eh, pero a los 21 y 20 no lo sabía. Pero entonces yo estaba interesado, sin embargo, en estudiar la luz y la estudié. Y entonces eh, una de las cosas que yo he incorporado, por razón de esa tangerinidad, por decirlo de alguna manera, he incorporado en, en mis películas, es eh, hacer la luz. ¿Qué pasa? La luz del tiempo el, el tiempo, el paso del tiempo en la, en la imagen. Y eso está presente, a, más o menos depende de, 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 de la historia y todo ese tipo, más o menos está presente en todo mi cine. Una de las cosas que yo hago, lo digo por los alumnos, es a la script y al director, yo les pido por favor que se olviden de los guiones en donde pone interior día y luego exterior día. Digo yo, sí, pero aquí hay muchos interiores días seguidos. Por favor, ponedme la hora. Eh, poner la hora en que, según el guión, debe de ocurrir esto. Eh, interior día, 9 y cuarto de la mañana. Porque eso me condiciona la luz. Y me interesa mucho saberlo. A lo mejor, eh, pues de lo mismo, interior día, 11 de la mañana. Eso también cambia un poco la luz. O atardecer, eh, sol que va, va cayendo. Bueno, pues también eso. Entonces, porque el paso del tiempo me interesa mucho. En este, aquí hay a principio de la película, hay la escena en que están eh, cenando ellos dos y se ve un, un fulgor de, de sol en la ventana. Eso me empeñé yo en que estuviese en, es, en la ventana, porque eh, yo soy muy ferviente de que en la época en que no había luz eléctrica las las cenas ocurrían al atardecer, no ocurrían de noche. Porque lo, lo, no se cenaba de noche, se, se cenaba a última hora del día, porque la, digamos el día se ceñía a las horas de sol. Pocas veces en, en los palacios que podía gastar dinero a, en, a manos llenas, a mejor en, en tener criados renovando velas, porque todas hay que renovarlas y ese tipo de cosas, puede ser, pero si no. En, los, en las casas normales no había, no había nada de, de, de eso y por lo tanto tenían que haber o muy, muy pocas velas, casi ninguna, poquitas, salvo en alguna ocasión, y, y operar con un cierto rastro de, de final de día en, en la imagen. Entonces, este, bueno, es que el principio de la historia de, de tu familia es, es maravillosa, pero es que eh, José Luis se tiene que ir a las ocho y media porque coge el tren a las a las nueve, entonces nos vamos a saltar la parte de tu familia. ¿Sí? No, no, todavía tenemos un rato, luego haremos eh, eh, preguntas, pero lo digo porque es que, claro, la eh, tu vida eh, es, es tremenda, entonces vamos a ir un poco Muy tremenda, hombre Fotográficamente hablando. Cuentas. Fotográficamente <laughs> Hablando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos un poco el recorrido de ese, ese joven que decide, eh, porque podías decir, me voy a Madrid a estudiar cine porque quiero ser director. Pero tú, ¿de cuándo decidiste quiero ser director de fotografía? Bueno, no, eh, eso no, 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 no dije nunca quiero ser director de fotografía, así con esa digamos, rotundidad, digamos. Pero yo quería estar en el cine, en el cine. Y claro, lo que más cerca me, me pillaba era, era eh, la fotografía, eso estaba claro. Pero vamos, lo que yo quería era estar en ese mundo del cine. Entonces, eh, ¿llegas a Madrid, tú, porque tu padre nos contabas antes que tenía un cineclub en Tánger, ¿llegas a Madrid en el año 60? 61, sí. En el año 61, eh, ¿y qué te encuentras? ¿Qué buscas? Bueno, primero me encuentro. Un madrid gris y triste, pero gris no, no os podéis imaginar de gris, lo gris que era Madrid no había nada yo que venía de, 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 de una ciudad que era blanca blanca mediterránea llena de luz con, con su casva blanca de, 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 de casitas blanquitas y tal y, y de recorrer los, te, los tejados porque yo todavía recuerdo un recorrido que hice al atardecer por encima de los tejados de la casa blanca, de, de la caspa de Tánger, todos los tejados blancos, blancos y tal. Y, y un recorrido que hice, que fue una de las cosas más emocionantes que, que he hecho, que fue llevado por un árabe amigo mío que se casaba y entonces su mujer y todas las mujeres del barrio y de la familia celebraban en una casa durante tres días a solas. A solas, las mujeres. Las mujeres, a solas celebraban la boda. Y él me llevaba a escondida a, para, a, verlos, a verlas por, un, por una claraboya encima. Era, era, era una cosa de las mil y una noches, ¿no? <risa> <risa> y eso todavía lo recuerdo y era todo blanco. Y en, en Madrid era todo gris y oliendo a calamares, eso sí. <laughs> Y entras en la escuela de cine, ¿quiénes son tus compañeros, quiénes son tus maestros? Bueno, mis compañeros han, han desaparecido, quiero decir, no porque hayan muerto, sino porque no están en la profesión. Eh, bueno, los profesores, estaba, estaba genial, porque estaba Berlanga, Borau, Picasso, Carlos Saura, eh, los, los profesores eran, eran estupendos. No, no puedo decir lo mismo que de los directores de fotografía, pero bueno, es que es hasta cierto punto normal porque era, era como todas las primeras escuelas en el mundo entero que empezaron más o menos en la misma época, pues era algo nuevo, algo que nunca se había hablado de ello. Entonces, bueno, pues era, 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 curiosísimo, era curiosísimo. Bueno, citas a Saura, eh, aragonés, que eh, recientemente eh, fallecido, o, hombre de cine siempre con una cámara de fotos eh, en el cuello. ¿Cómo ha sido tu, bueno, tú has hecho con él muchas películas, entre ellas hay Carmela. ¿Cómo ha sido tu relación con Carlos Aura y tu relación como, como fotógrafos, no? Porque él es un hombre, era un hombre muy, muy de foto. Sí, no, eh, vamos, a ver, ah, creo que es el director que yo he conocido que más sabía de fotos, de todos ellos, de más. Era una especie de Stanley Kubrick, de, de, español, de alguna forma, muy aficionado a la fotografía y con un, un gran sentido de la imagen, un enorme sentido de la imagen. Y, y la verdad es que yo me he llevado muy bien con él, menos en una ocasión. <laughs> siempre hay, una, hay un pero, siempre, menos en una ocasión. Eh, no sé si habéis visto Sevillanas, que es una, una pequeña joya de de cine sobre, sobre el baile de, de la Sevillana y, y ahora mismo es una joya digo porque hay gente en, en Sevillanas actuando que han desaparecido casi, prácticamente todos todos porque está Camarón, Lola Flores hay cantidad de, de ellos y vale la pena verlo porque además es, está muy bien la, la, la peliculita eh, y abrió toda una época de, 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 de películas eh, de, de baile de, de, de Carlos Saura. Pero entonces, eh, no sé por qué, no sé por qué, eh, en un momento dado, si no habéis visto Sevillana, no, no sabéis, pero en fin, había unos, panel, unos paneles muy grandes que yo iluminaba por detrás y hacía dibujos y cosas de ese tipo, y en un momento dado de, 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 hice una, un, un, me hice traer un proyector y le enseñé a, a Carlos eh, una proyección de de una luna en aquello con los cráteres y todas esas cosas y le dije mira esto, es, esto se me ha ocurrido que podíamos hacerlo para, un, para un, uno para de uno los, de los bailes si te parece bien o si no podemos hacer que en vez de ser, de ser la luna puede ser el sol más fuerte menos fuerte como si fuera un atardecer y se me quedó mirando y me dijo eso me parece como muy de la tele ¿no? y yo me quedé como así como el, helado porque <laughs> para sobre todo, sobre todo para la gente de cine de la época decirte de la telera que si no, eh, era una falsa célebre que decir, si no sabes, vete a la tele entonces eh, era como, como casi decirme eso y me quedé callado y dije, ah, le dije a los eléctricos, apagar eso y tal y luego él hizo una película que se llamaba Flamenco, que era lo mismo de baile pero con flamenco en vez de sevillanas, pero yo no estaba libre y la hizo eh, ¿Estoraro? estoraro y la hizo estoraro y toda la película está llena con un sol que está pegando <laughs> todo toda la película entera eh, y, y yo eso sí me dolió que, que me vamos a... sí me dolió. veo que hay rencores eh, eh sí, hay, en, en tu vida, que... hay rencores que son no la... pero ya son anécdotas ya. ¿Y, y cómo fue el, el rodaje de Ay Carmela otra vez con Carmen Maura sí cómo fue ese rodaje no bueno eh... Fue una delicia, ¿no? Porque con, 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 eh, con Carlos se, se rodaba muy bien porque él, él tenía muy claro lo que iba a ser. Siempre, eh, todos los de rodaje, hemos amado mucho a los que tienen muy claro lo que se va a hacer. Siempre, siempre. Entonces, eh, eh, Carlos, como es, era un gran, un gran conocedor, digamos, de las cámaras y tal, tenía muy, muy claro a qué altura iba a ir la cámara, cómo iba, cómo estaba para acá, para allá y tal. Entonces yo así eh, he conocido, eh, bueno, eh, eh, a también a Brian de Palma, que es exactamente igual. Entonces, son realizadores estupendos en el cierto sentido, que, que saben muy bien los planos, cómo los va a utilizar. Y cuando lo tiene, lo tiene. Quiere decir con eso que de repente para una, un, un trabajo de un día, él calcula que necesita 12 planos, pongo por caso, y no hace ni uno más. Porque actualmente si hace los 12 planos, que, o, o los 28 que, que, que tratan de hacer ahora con tres cámaras, porque se rueda con tres cámaras, entonces lo que... Lo que ocurre es que a lo mejor queda todavía 20 minutos, entonces dice ay pues vamos a hacer otro vamos a hacer uno inserto de aquel señor que mira allí y otro inserto de aquello y hasta que no se termina está uno totalmente rodando constantemente, mientras que los grandes los grandes sobre todo de una época eh, han tenido siempre fama de nada más que necesitar unos planos y se ha acabado. Yo he rodado con Brian de Palma, gran realizador norteamericano y me ha pasado exactamente igual. Como eh, he, he rodado una película eh, en que eh, Brian de Palma me llamó porque decía que yo iluminaba muy bien a las actrices. Y entonces era una, una película con actrices y quería importantes y quería que estuviesen muy bien, muy bien fotografiadas. Y entonces me llamaron de repente un 24 de diciembre a la, por la tarde. Me llamaron a mi casa diciendo: ¿Quiere usted? En marzo tenemos una película con Brian De Palma que ha dicho que quiere que, que la haga usted. Le, le, ¿Qué tal le, le parece? Y yo dije que sí, encantado. Y Brian De Palma eh, eh, pensaba. Era Domino. ¿Qué? Domino también. Eh. No, no, era eh, pasión. Entonces, eh, Brian De Palma, cuando también tiene sus. Eh, a lo mejor una secuencia tiene. Eh, ocho planos. Cuando tiene esos ocho planos, pero es rapado porque además pertenece a la generación de la que si hacía más plano, el, el, la productora podía cambiarte el montaje. Porque a lo mejor no tenías el, el, el derecho a hacer el, lo que llaman el, ellos el montaje final, el final cut. Si no tenías el derecho al final cut, la productora tenía el derecho. Y entonces te podía cambiar el montaje y te podía cambiar mucho sentido de la película. Y entonces para eso las productoras aman, las productoras americanas aman a los directores que hacen muchísimos planos, porque entonces se puede hacer lo que les dé la gana con la película. Y te cambian la película. Te, te pueden cambiar la película. ¿Y, ¿Y cómo llevaste el paso del celuloide al digital? Ah, yo encantado. Yo, ¿Ah, sí? Yo encantado. Yo ¿Qué? creo que el digital para mí es, es idóneo es idóneo por una razón que, que, tiene, que tiene su sentido bastante claro, y es que eh, tú, para cuando haces una, una peli en celuloide, en, en, en película, lo que ocurre es que eh, no sabes nada de lo que va a pasar hasta dos o tres días más tarde. cuando vas al laboratorio, eh, eh, el ir al laboratorio era una cosa que estaba muy bien en la época. Estaba muy bien en la época porque nos veíamos casi todos los rodajes que había en ese momento, por ejemplo en Madrid, coincidíamos en el laboratorio. Que era entre las seis y las nueve de la noche, allí estábamos en, el, en el, los dos bares de al lado, según te gustaba más o una cosa u otra, esperando porque te decía el laboratorio, uy, hay cola, hasta dentro de 40 minutos no tienes sala. Y te quedabas por allí 40 minutos esperando a... A ver la, la, la proyección. ¿Y hacíais como los en, en Cautivos del Mal, que estaban los, eh, los, el director y los productores? ¿Quién estaba en esos dailies? ¿Quién estaba en esas proyecciones? Bueno, en esas, en esas proyecciones básicamente era el director. Hay, no te creas que había muchos productores, eso pasaba con Elías Cerejeta que sí iba, iba a las proyecciones, pero no, normalmente los productores casi no aparecían por la, por la esta. Era el equipo y, y al. Eh, eh, como pasa siempre, como pasaba siempre en las películas, nos reíamos porque lo sabíamos. En los primeros días todo el equipo iba. Al, a la semana siguiente ya quedaba, y al final quedaba el director y yo, que queríamos saber cómo, estaba, cómo había quedado aquello. Y, y un pobre hombre del que no se habla apenas, que era el que sufría todas las proyecciones, que era el foquista. El foquista sufría todas las proyecciones porque... Como no había realmente control por imagen, como hay ahora, de, de tal y cual que se ve perfectamente si tiene foco o no, no se sabía si estaba a foco hasta que no se veía la proyección. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que si estaba mal de fotografía, que podía estar mal de fotografía, pero nadie tenía un gusto exacerbado y podía pasar. El, el movimiento de cámara también podía pasar, a no ser que fuese terriblemente feo, pues entonces le cambiaban al día siguiente. Pero al, al foquista era una cosa que todo, el pobre hombre sudaba la gota gorda cada vez que iba a proyección. Y no hablemos entonces de cuando el, el director de fotografía era de los que abrían muchísimo el diafragma que siempre lo ha habido y ahora más que nunca. Pero, en fin. Veo que tienes diferencias con las de, con la foto de hoy en día que sí tengo un, un poco de diferencia. Sí. Y, eh, eh. Bueno, luego seguimos hablando de los directores, pero eh, es que antes en la comida estabas contando cómo, es, cómo son ahora, cómo ha cambiado la vida, cómo te ha cambiado la vida, eh, cómo se rueda, por ejemplo, en el deseo, eh, porque tú, tú no eres operador, no has sido, de los de, no has sido operador de cámara. No yo, no, yo no he sido operador de cámara y me ha venido muy bien ahora, porque el, 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 ahora, ahora. Eh, normalmente sobre todo en las series pero muchos muchos directores de fotografía llevan la cámara también pero el llevar la cámara que es llevar el encuadre con los personajes y tal eh, es un, una labor muy distinta que poner la luz que hacer la luz es muy distinta entonces eh, a lo mejor hay hay señores eh, muy duchos y hacen las dos cosas muy bien pero es francamente raro es decir o te inclinas para un lado o te inclinas para el otro y entonces yo pertenezco todavía a la generación que se ha formado, que se formó antes de la Nouvelle-Bac, porque la Nouvelle-Bac fue, el, el, digamos, eh, un movimiento de cine que cambió muchas cosas para bien y, y algunas para mal. Entonces la, la, la Nouvelle-Bac hizo de, desaparecer a muchos segundos operadores porque querían. Eh, eh, Cosa muy curiosa, porque yo rodé con uno de ellos que no era muy importante, pero que era de la nouvelle que decía que, que le cansaba mucho explicar las cosas al segundo operador y al operador. Quería que fuera solamente una persona para no cansarse tanto explicando. Eso me contaba, que ya me parece una cosa abracadabrante. ¿no? El, el, es ¿Quién era? ¿Qué? ¿Quién era? No, bueno, era una chica, es una, una historia larga. Fue, hizo un, solamente una película y fue un poco desastrosa, ¿no? Fue un poco desastrosa. Bueno, entonces. No, el... bueno, y entonces sí. te cuento. Entonces, el, el caso es que yo opero de la manera siguiente: opero, estoy en el rodaje con un, un monitor de 25 pulgadas que no está mal, sobre todo cuando lo miras cerca, que yo estoy a una distancia muy, muy cerca, y en ese. En ese eh, monitor, yo controlo la imagen. Controlo la imagen en el sentido que veo cómo se está montando, la está montando el director con el, con el que lleva el encuadre y tal. Yo voy a, mirando en el, en el monitor, voy poniendo la luz porque estoy viendo lo que están haciendo y al mismo tiempo, de alguna, en algún momento, corrijo algún encuadre y le digo a, a, al director y al segundo: es mejor que hagáis esto o aquello de más allá porque lo veo como muy claro que, el, que aquello funcionaría mejor en un sentido o en otro. Porque viéndolo así, todos participamos en el, en el cuadro de tal. Pero claro, si, si, hace, si se hace que el director de fotografía lleve también la cámara, ya eso es imposible. No se puede hacer. Y entonces yo controlo además todo el color, la luz y todo. Y el diafragma, desde, desde mi posición del monitor, también el diafragma, que podemos hablar del diafragma porque es muy importante. Todo eso lo hago desde mi posición de... Y eso da como resultado que al final del día, lo que llaman esos que llaman los rushers, los americanos, que son, digamos, el resultado de, del, del rodaje, está en, en mis películas. Está ya perfectamente para verlo. Es decir, estas imágenes que habéis visto eh, salían así perfectamente de la cámara. Ah, salían así. Casi o sea, no así. había que retocar. No había que retocar. No, se, no hubo que retocar nada más que un día, pero por cositas pequeñas, porque claro, a veces para pasar de un plano a otro de repente te, 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 no, no termina de encajar bien. Pero sin embargo, eh, el, lo, lo que es todo el color y todo la. la, la la densidad de, la, de los planos todo estaba en su sitio estaba en su sitio terminamos de, en este caso no lo puedo decir porque claro es un, son tres semanas de rodaje un corto no es demasiado pero en, en madres paralelas que rodamos eh, estaba previsto diez semanas y rodamos nueve pero eh, el, en madres paralelas terminamos el rodaje eh, un, un jueves a las a las ocho de la tarde y el viernes a las 7 de la tarde, Pedro Almodóvar había, dijo que había ya montado su película y que si no fuera por el sonido y por la música que faltaban, se podía proyectar ya en el cine. O sea que eh, también eso significa que Teresa Font, que es la, la de montadora ahora, antes era Pepe Salcedo, eh, a ella se le, todos los días eh, se le entrega el material, se le entregan los planos seleccionados. No todos los días, todos los planos. Está en rodaje montando. Está en rodaje montando. Está en rodaje montando. Está en, o en un rincón o en otra habitación, con Pedro siempre montando cada plano que como va. Como rodamos en orden, va colocándolo en su sitio. Y Pedro va estudiando si tiene que cambiar algo para, para después. O sea que los rodajes del deseo son bastante excepcionales porque Pedro está haciendo varias sí, cosas. Hay alguna película. De, de director famoso español que está ahora más o menos eh, en montaje y puede tardar de ocho meses a un año en montarse esto esta esta, esta película de, de Madres Paralela un día de montaje a, después del rodaje o sea, es una diferencia o sea, que uno de los secretos que, 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 bueno, hablando de Erice, que evidentemente es un director muy torturado, es el, lo que con, y afecta mucho es que el director sea tan 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 decidido como es Almodóvar. ¿Eso tú crees que es uno de los sí, secretos de su. Sí, pero no debes de nombrar a, a, a Víctor, porque Víctor es bastante decidido. El problema de Víctor, de Víctor ¿Sí? es que es bastante decidido en lo que va haciendo, pero, pero siempre, siempre tiene una frase que es: esto se podría rodar de otra forma. Es decir que hace uno un trabajo estupendo, lo, eh, 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 dice uno joder que qué bien nos ha quedado este. Se este queda mirando y dice pues sí, pero se podía haber rodado de otra forma. Y te deja por. O sea que el, el sur se podía haber rodado de otra forma. Sí 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 estaba, estaba clarísimo clarísimo. Es que eso es distinto porque hay otros realizadores hay otros realizadores eh, que nos eh, que eh, hay hay que entender una cosa. A lo mejor soy, soy, soy viejo y antiguo y todo lo que sea y pertenezco a una generación en que me gusta mucho el cine que tenga un punto de vista. Y entonces el cine actual no tiene a veces, no, no to, bueno, no todo, pero gran parte de él no tiene punto de vista. Porque uno de los graves defectos del digital, que yo trato de que no ocurra en mis películas, pero uno de los graves defectos del digital es que el, las cámaras cuestan muy baratas y grabar no cuesta prácticamente nada, nada más que el tiempo. Entonces, eso lleva consigo un problema fuerte. Y es que eh, el, el, director, el director se enfrenta con la película eh, diciendo, bueno, pues no voy a tratar de encontrar el punto de vista exacto, sino que voy a rodar con cuatro cámaras. Y luego eh, ya haremos el montaje. El montaje se decide, se decide en la postproducción, que eso lleva mejor a películas que se tardan un año en montar, una película normal. ¿Por qué? Porque se ha rodado tanto material que simplemente ver claro en medio de todo ese material que se ha rodado eh, cuesta un esfuerzo terrible. Y como no tiene un punto de vista claro, pues se puede estar cambiando constantemente, con lo que hay un desbarajuste en la visión muy fuerte, que es lo que yo... Pienso que es otro de los factores con la falta de foco que aleja al espectador de la pantalla. Es una opinión mía en particular. Eh, me gustaría un poco en este paseo que estamos haciendo por tu carrera... Eh, bueno, no te voy a decir cuál es la película de las tuyas de la que más te sientes, más que Bueno, o sí, ¿cuál es la película que a ti te encanta? Porque tú tienes cinco Goyas, tienes 20 nominaciones, pero ¿cuál es la película que dices? Sí, pero mira, curiosamente los Goyas, los Goyas, no son las películas que yo prefiero. No, no, no claro, porque se, se, se plus valora a los Goyas. Los Goyas son. Eh, eh, bueno, está bien porque es una votación democrática y tal y cual, pero como en, en un momento dado Vicente Aranda me dice, mira, me acaban de dar el Goya por el mejor director, pero yo sé por qué, porque he hecho una serie que se llamaba Los jinetes del alba y tuve 90, 90 actores en la serie y estoy convencido de que todos ellos me han votado. Entonces, claro, es, es verdad que hay ese, ese factor a tener en cuenta. Y luego, por ejemplo, yo, yo tengo... Un, 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 yo siempre lo digo, un, uno de mis grandes directores de fotografía que admiro es Greg Toland, que fue el, fotografía de, el, el director de fotografía de Las Uvas de la Ira, de, 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 esto, eh, de Citizen Kane y de muchas más películas, que murió muy joven, 44 años. Entonces, eh, pero que fue un gran, gran director de fotografía y que hizo Ciudadano Kane, que para mí es una, una obra maestra de la fotografía, pues no tuvo el Goya de la época. El Goya de la época lo tuvo una película que se llamaba Que era Mi Valle, que, que, que la fotografía, lo siento, pero es, pff, no, no llega, no llega a, a la de Ciudadano Kane, pero tuvo, tuvo el, el Goya. Entonces, eh, la, los premios estos... Hay que escogerlo con... Yo digo siempre, digo siempre, que de los cinco que, que tengo, hay dos o tres que creo merecido y los otros dos no. Pero, sin embargo, para cubrirme, digo, pero hay otras películas que, que no han tenido el, el Goya, pero que deberían haberlo tenido. Eso es, ¿Y ¿Cuáles es son? ¿Cuáles son las películas que pues tú... Yo crees... creo que debía de haberlo tenido mujeres. Mujeres deberían de haberlo tenido. Y luego alguna película rara, que a mí me gusta porque es una película rara, que es La puta y la ballena. Ah, es, es, sí, ¿sí es verdad? La, la puta y la ballena tiene para mi gusto una fotografía por mi parte muy conseguida, sobre todo un burdel que sale que, que creo que está vamos clavado, clavado, está muy conseguido, pero sin embargo no tuvo. Pero sí es verdad que como era una película eh, argentina nosotros no somos proclives a, a dar ninguna academia a premios eh, a películas eh, eh, sí. eh, eh, fuera de que mejor película extranjera que puede ser. Pero fuera de eso, premios como fotografía o tal, o, o interpretación o tal, a una película de fuera, no somos. En ese aspecto, los americanos son más abiertos. Sí, son más generosos, son es más verdad. Son más generosos que, lo, que, lo, que nosotros. Porque yo tuve eh, en, en La Puta de la Ballena el premio a la mejor fotografía argentina de, de, de aquel año, sí. Y eh, hablas de Aranda, tú has hecho amantes, has hecho, bueno, has hecho muchísimas películas con Aranda. Eh, ¿Cómo era Aranda como director? ¿Cómo era tu relación, eh, con la relación de, de Aranda contigo como director de fotografía? Bueno, eh, aquí, aquí hay una. Eh, me entendía muy bien con él y encontrábamos eh, eh, siempre alguna cosa nueva que hacer y, y aprovechar, ¿no? Porque, por ejemplo. En Amantes nos empezó a nevar y dijimos, hay, hay que aprovechar esto, a ver si dura y tal. Y en previsión los dos hicimos que producción trajese nieve, nieve artificial, si no, si se paraba la, la nevada que se paró y se continuó un poco con, con, con nieve artificial. Eso sí. Pero sin embargo, eh, yo pongo siempre algún pero, pero que sirve para ilustrar las relaciones que tenemos. ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho de fotografía que se llama Intruso. Que a mí me parece muy interesante porque es una especie de thriller, medio thriller y tal, angustioso y tal, que, que me parece que está muy bien. Y entonces, eh, después de hacer intruso, eh, Pedro Costa, el productor de, de Intruso, me dijo: Me has hundido la película, has hecho una fotografía tan oscura. Que, que la gente no va a verla y digo yo, pero ¿cómo es esto? Entonces, yo soy el que atraigo a la gente a la, a la pantalla y dice, no, pero la, la puedes alejar. Bueno, fue una discusión así, de ese tipo. Pero, sin embargo, a vista ahora, es muy, muy moderna porque uno lo ve y es la fotografía que se lleva ahora de alguna, de alguna forma. Pero Vicente Aranda, yo no tuve ninguna opinión de Vicente Aranda hasta seis años más tarde, que me dijo de repente, oye, que acabo de ver otra vez intruso y me gusta la fotografía Digo, vale está claro o sea que él te dejaba eh, tú, te dejaba vivir sí me dejaba vivir sí yo recuerdo en, el, en la biografía de Berlanga eh, la de Mr. Cagada que él siempre decía eh, cada vez que rodaba un plano decía qué cagada eh, él decía yo no tengo ni idea de fotografía todo se lo dejo al, al director de fotografía a ti qué te parece eh, cómo que te pa Berlanga eh, te parece cómo te parece como como, como director, ¿dejaba también vivir o sus películas tú crees que tienen no, no, una.? Eh, no, bueno, evidentemente eh, dejaba vivir porque él decía que no entendía mucho de fotografía, pero yo creo que casi ningún director entiende mucho de fotografía. Cuidado, cuidado. De los titulares. Lo siento, ¿eh? siento, si, siento decirlo, pero salvo Carlos Saura, que realmente entendía de fotografía, Pedro, que entiende de tonos, de colores, de, 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 eso, de eso entiende muy bien. Y, y eso se ve en sus películas y tal es, ese tipo de director sí existe pero los demás no 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 lo no, no está claro, no está claro. No, pero es porque porque hay que reconocer una cosa eh, el, el director eh, sufre un bombardeo eh, durante dos meses previo al rodaje y luego durante el rodaje un bombardeo de preguntas sobre cada de, de cada departamento para que se aclare sobre algo y el pobre no puede aclararse porque a veces no tiene tiempo para eso porque ya tiene ya dedica mucho tiempo a tratar de ver cómo funcionan los diálogos con los personajes, con los actores, con, con cómo, cómo se, se va a trabajar todo eso para ocuparse también de la ropa que va a llevar o de los colores del decorado, que eso lo hace Pedro, pero no lo hace nadie más porque no les preocupa, ¿no? No, no es que no les preocupa, es que no tienen tiempo, sí si es que los rodajes son tan apresurados, tan deprisa, hay que hacer las cosas como sea. Eh, muchas veces, eh, de repente, la producción sale con que el decorado que habían pensado. Que tenían permiso para hacer tal día, no lo tienen y que hay que hacerlo esta tarde en donde sea y encontrar lo que sea. Y se rueda, de, pues bueno, como sea, en cualquier sitio. Eso pasa bastante más a menudo de lo que se piensa. O sea, que, que es una. Eso, tenía razón trufo eso de que ser directores que te están eh, mordiendo mil pingüinos en, eh, sí, a, la, a la vez. Sí. Y Trueba, porque tú también has sido el director de fotografía de Trueba, ¿cómo, cómo te trata? Qué, ¿Qué te pide? ¿Qué bueno, le das? Bueno, Trueba es, es, un, es un gran director. Eh, yo he hecho Belle Epoque, que estaba muy bien. El sueño del mono Loco, que también estaba, estuvo bastante bien. Que los dos las dos tuvieron Goyas. Eh, es, es, un, es un gran director, pero que yo creo que, que echa a faltar a nuestro insigne guionista. Azcona. Sí echa a faltar a Ascona, porque se entendía muy bien con él y conducía muy bien con Ascona todas la, 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 las historias y tal. Y eso de alguna manera creo que le falta, creo que le falta. Claro, es que Ascona era... ¿Tú conociste a Ascona? ¿Cómo te llevabas con él? Bueno, yo muy bien, pero cuando nos veíamos de vez en cuando, pero no, no, es que Ascona era un, un señor que encontraba ideas eh, sublimes, interesantes, en situaciones... Que, que parecía que no, no tenía ningún interés y de repente saltaba, ¿no? Estaba muy bien, muy bien. La verdad es que eh, Ascona es eh, el, el, el guionista que ha marcado a Carlos Saura en una en un momento dado, a Fernando Trueba, a Ferreri y, y, y evidentemente a... Y a, a, y a Cuerda y, también. Y a Cuerda y a Carlos Saura. O sea, ha sido, es verdad sí. que yo me acuerdo que en Madrid eh, iba a un VIPS que estaba en... En, la, en la, el Paseo de La Habana y se pasaba todo. recibía en el VIPS. Entonces era una época en la que no daba entrevistas, al final ya sí que las dio, pero al principio, bueno, sí. vamos, al principio, yo unos años no nos daba entrevistas y era un personaje eh, de lo más eh, misterioso, ¿no? Porque decía sí, sí. Eh, Butats, pero no, no quería delante del, de, de la prensa relacionarse eh, mucho. ¿Y cómo, cómo ves eh, a los.? ¿De qué, qué director, qué directora de hoy te gusta? Tú vas mucho al cine, sigues mucho la actualidad. No, no, no. La verdad es que no. Que debería más, pero no, no tanto como quisiera, ¿no? Pero eh, me cuesta mucho trabajo tra encontrar directores. Evidentemente, Sorogoyen me parece muy bien, me parece muy bien, me parece estupendo. Y pero, pero me cuesta mucho eh, encontrar directores porque vamos a ver. El problema es que eh, el, el cine ha cambiado mucho, mucho ha cambiado mucho tristemente a mejor por un, un fenómeno que yo digo que es exceso de subvenciones. Porque eh, el... Cine, Como te oigan, madre mía, exceso sí, de subvenciones. Sí, eso, eso que es casi un paradigma de la, de la derecha, pero yo pienso que a mejor habría que cuidar un poco las subvenciones en el sentido de que no se vaya solo a por las subvenciones. Es que eh, hay un... Eh, eh, el sistema actual es hacer una película... Que ya antes de empezar a rodarse está cubierta por las subvenciones. Está completamente cubierta. Y además está integrado el beneficio del productor. Y eso no me parece que, que vaya a ningún sitio, porque el resultado es que al productor no le importa gran cosa cómo quede la película. Y eso me parece que es terrible. Eso me parece que es terrible. Oye, por, eso, por eso ahora no se nombra casi a ningún productor, porque el productor resulta que, que no existe casi. O es un productor que tiene contactos con las comunidades y no sé qué y consigue estas subvenciones, como yo digo, que deberían de, de alguna manera, conseguir que, que funcionase el cine, pero no solo de las subvenciones. Eh, perdonad que no se no hemos dado la palabra, pero eh, tenemos aquí el micrófono. Ya, el diafragma. Ah, pero necesitamos sí. que los eh, bueno, eh, como están diciéndolo por streaming, han preguntado por el diafragma. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Mira, eh, aquí a, a, ocurre una cosa. El diafragma, el diafragma no se puede, no se puede separar de la sensibilidad de la película o de la sensibilidad del digital. Entonces, el eh, ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, yo hago un poco historia del cine. Eh, a principio, en los años 30, 40, 50, había, había películas en blanco y negro, no había color o el color era technicolor y eso necesitaba una cantidad de luz muy apreciable, enormemente apreciable. Pero el, 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 el blanco y negro, en un momento dado, en los años 38, 39, de repente pasa a tener 250 asas. ¿Qué para la época una barbaridad. Y, y, así, y además se podía, digamos, ir un poco más allá, lo que se llama técnicamente forzar un stop, forzar, forzar un diafragma y ponerla a 500. Y eso dio origen a una profundidad de campo, de foco en la pantalla, que fue muy importante. Muy importante porque entonces los directores ayudados por cierto por greg toland del que he hablado que fue un forofo de esto crearon un cine con gran profundidad de campo con un buen diafragma muy iluminado que hacía que hubiese foco en toda la escena de cabo a rabo entonces eso hacía que el, 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 el esto que yo digo de que el, el espectador puede escoger a dónde ver a dónde mirar y todo según la puesta en escena que haga el director pero gracias a que la película era rápida. Pero en los años 60 se pasó a la película negativa, lo que se llamaba el Isman Color, que el primer Isman Color tenía 32 asas, que era una película terrible, terrible, para rodar con ella, para conseguir simplemente un 5 o 6, era la repera. Entonces, la profundidad de campo, de repente, de estar, con, de estar trabajándose con una gran profundidad de campo y, y con. con, con con una gran profundidad de, de actuación de los actores, porque eso lleva a una gran profundidad de actuación de los actores, los diafragmas muy cerrados, de repente se abrió y todo tenían que, eh, eh, digamos, seguirse a, eh, actor a, por actor, porque no podían tener dos a foco con el principio. Y entonces, de repente, eh, eh, eso fue pasando un poquito a mejor, a mejor, porque se fue, se fue. Eh, eh, se fue creando películas que iban, tenían más sensibilidad que se llegó hasta los 500 ASA que no estaba mal tampoco no, no estaba mal pero entonces aparece, aparece el digital al principio el digital todos sabemos que era bastante deficiente pero empiezan a aparecer patrocinados además por las casas normales la ARRI o la Panavision o la, o la otra, o otra o la Sony Cámaras en digitales y empezaron a crecer los asas y la sensibilidad de la película. Eso significaba que uno podía escoger, según la necesidad que uno tuviese, podía escoger el diafragma de dos de diafragma o uno cuatro, que podían tener algunos objetivos, o uno tres, o como en la célebre película de, de, de Stanley Kubrick, eh, Barry Lyndon, en la célebre película de Barry Lyndon con, con objetivos de 0,7, que eran objetivos especiales para la NASA. Y entonces los consiguió Stanley Kubrick y rodó con esos objetivos, pero que fue un quebradero de cabeza rodar con ellos. Pero bueno, se podía rodar a, 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 una, a, esa, a esas aberturas. Pero ahora con el digital, yo esta película, esta película, digamos que como el 80% de las películas, sobre todo los interiores, están rodados a 6.400 ASA, que se dice rápido, se dice rápido. Es, se necesita muy poquita luz, pero yo no ponía poca luz, yo ponía mucha luz encima para ir a 22 de diafragma. Casi todos los planos están rodados a 22 de diafragma. Bueno, debo de decir la verdad, entre 16 y 22, porque hay que de, tenía que dejar siempre medio diafragma por arriba para poder cerrar más si necesitaba cerrar más, porque yo eh, eh, controlo la luz a ojo en el monitor, con un controlador del diafragma. Yo no mido, yo no mido, no mido nunca. Esto todo, igual que el color lo hago, lo hago a ojo y tal. En ese sentido, eh, creo, creo que el digital me permite trabajar la imagen como si fuera una pintura. Pero es el digital. Eso con el negativo es absolutamente imposible absolutamente imposible. Entonces, eh, a mí me, 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 me causa risa un poquito cuando los nuevos directores de fotografía dicen, es que la película era mejor, es que la Panavision era mejor. Bueno, 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 con, con cuidado, con pinzas, eh, tenía muchísimos problemas y sacarlo adelante tenía muchos problemas. Pero los que ruedan ahora en, en, en negativo para sus películas o para las escenas de las películas, eh, eh, no positivan en negativo, en positivo, digamos. No van a eso, sino que en cuanto han rodado se pasa a digital, hacen trampa. En la época había que hacerlo todo en negativo y era ímprobo, era un trabajo ímprobo, realmente ímprobo, enorme. Y luego eh, lo, las salas de proyección, cada una eh, tenía un color distinto tenía una, una luminosidad distinta y encima normalmente los ex exhibicionistas ponían las lámparas para que durasen, porque una lámpara de, de proyector de cine puesta a 220, a lo mejor duraba 5.000 horas, que era lo que tal. Pero si en vez de ponerla a 220, la ponía a 150, era casi infinita la obras que podían. Y era un dinero que se ahorraba el, el, el y nadie decía, pero qué película más oscura la he visto en tal sitio, porque en tal sitio también estaba oscura. Pero nada más, Porque pasaba lo mismo por todas partes. Y decías que en Francia, en cambio, hay inspectores. Sí, la verdad es que en Francia, Francia siempre nos ha dado un poquito, la, un, un poquito, eh, el, el público francés ha sido en ese aspecto. Eh, un, es que es una frase, palabra francesa que ahora mismo no, no, no acabo. Se dice en francés gâté, que significa que ha sido muy mimado por el, por el, por el gobierno. El, el, el cine francés ha sido considerado francés sin cortapisas, aunque fuese. En la época de, de, del 68, los, el célebre mayo del 68, fuera muy antigubernamental, pero de todas formas ha sido considerado, antes de nada, francés. Mientras que en España hay un poquito, un poquito, eh, ha habido muchos intentos de abandonar el cine español y que solamente se vea cine americano. Pero bueno, por ahora, como el cine americano ha caído también mucho de calidad, eso no está ocurriendo. Sí. Salva. Hola, buenas tardes. Eh, le quería hacer una pregunta al maestro y era que, bueno, eh, este cortometraje lo vi hace tres semanas en, en cine, en Kinepolis, en una pantalla súper grande. Y sí. es verdad lo que, lo que estaba diciendo usted. Yo personalmente, a mí el cuello me iba todo loco porque no dejaba de ver cosas totalmente enfocadas que me sorprendía mucho técnicamente. Yo no soy un experto, me gusta sí. la foto. Y cuando salí, dije, ¿cómo puñetas se habrá hecho algunas cosas? Intenté Google meterme en Google y buscar un poco alguna explicación sí, que no encontraba, sí, sí. digo, hostia, que estoy aquí hoy con él y me gustaría preguntarle simplemente que hay un plano que a mí me vuelve loco y es que tenemos a Pedro Pascal en primer plano, sí, sí. luego tenemos a Ethan Hawke casi oliéndole el cuello, totalmente enfocado, pero es que luego tenemos detrás todo el dormitorio lleno de detalles que es alucinante y entonces yo pensaba que eso... Era como un croma aquí que es que eran superposición de imágenes. No, no, no. Entonces, no hay... si me... aunque no seamos expertos, un poquito eso cómo se consigue, porque es no, eso muy complicado. Consigue, primero, primero, evidentemente, tener un diafragma, como yo cuento, 16-22. Y además de eso, tener un buen ayudante de foco, un buen ayudante de foco, porque hay unas tablas que te, que te dan las la, la profundidad de foco a cada diafragma. Y, te, y eh, según esa profundidad de foco tienes que cambiar la, el punto de enfoque, porque a mejor estando dos personajes el punto de enfoque no está ni en el de atrás ni a lo mejor en el de adelante, sino un poquito más de atrás que el de adelante. Y así tienes foco por todas partes y eso hay que estar estudiándolo constantemente y poniéndolo a, a punto. Y eso, claro, tienes que llevar a un ayudante que le ponga, le metas bien en la cabeza cómo hay que hacerlo y te, y te pille, y te pille. Eh, Tenemos al fondo otra pregunta. Hola, hola. Vale. Eh, bueno, buenas tardes, buenas noches. Eh, muchas gracias por venir. Eh, mi pregunta era eh, remontándonos a, a, tu, a tu infancia. ¿Tú te dedicaste a bueno a revelar bueno revelar negativos, a ampliar? Y mi pregunta era eh, si tuviste algún referente fotográfico, ya no director de foto ni director como tal, sino algún referente fotográfico y si podrías mencionarlo. Nada más, muchas gracias. Bueno, eh, es que claro, eh, 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 los referentes de fotografía de mi época, que es la que cuando yo más he estudiado la fotografía, eran siempre blanco y negro. Y luego resulta que yo eh, llegué, terminé la escuela de cine en el 65 y, y, y un año y medio más tarde eh, yo hice todavía tres películas en blanco y negro. Pues un año y medio más tarde se pasó todo al color, todo, todo al color. Es decir, que, que de repente hubo un cambio brutal. Entonces las referencias del, del, del blanco y negro pasaron a la historia, ¿no? Porque el blanco y negro tiene eh, eh, es, es maravilloso, pero como ya, ya he dicho, eh, es una cosa surrealista. El, 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 el blanco y negro. Cuando, eh, eh, el cine en blanco y negro dio pie al surrealismo, porque si no llegaba el cine en blanco y negro no hubiera habido surrealismo, no nos engañemos, eso fue una creación de, del, del cine y de la fotografía en blanco y negro. Y evidentemente, ¿por qué? Bueno, pues porque el blanco y negro no existe en la realidad. Entonces es una creación de lo, digamos, eh, eh, debida a, a los problemas que tenía pues, el hacerlo en color en su momento, no se podía. Y entonces, como no se podía, pues se hacía en blanco y negro. Pero de una manera, eh, creo que subconsciente, el, 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 público, el público aceptaba el blanco y negro y lo pasaba muy bien con el blanco y negro porque consideraba que era como otra vida distinta que se le ofrecía en la pantalla. Por eso, el mejor, el mejor público que ha tenido el cine ha sido el de blanco y negro, porque encontraba que el, el cine era una pura evasión. Mientras que cuando llegó el color fue casi la realidad. Te golpeabas con la realidad. Y estaba muy bien porque también te interesaba la realidad. Pero ya no era un cine de evasión. Mientras que el cine de, de, de blanco negro y negro sí era un cine de evasión. Era un cine que, 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 que hacía evadir a la gente. Eh, yo tengo, así os cuento que como yo siempre estoy lucurando sobre, sobre cosas que han pasado, el, el, yo creo... Que es sorprendente que no se haya escrito bastante sobre la, el, el cine visto en, en la época muda, visto en cine, de verdad. El blanco y negro aquel, visto en cine y lo que ocurría con ese blanco y negro. Porque hay que tener en cuenta que una película en blanco y negro, producida en Hollywood, blanco y negro, eh, antes del sonido, antes de que tuviese sonido, se, ve, se podía ver al día siguiente en cualquier lugar del mundo y se entendía porque estaba hecho para eso estaba hecho para que con su simple imagen se entendiese lo que ocurría en la pantalla por lo tanto la distribución era universal y de repente aparece el sonido y eso cambia totalmente por eso hubo una importación de, de talentos españoles al cine de Hollywood porque no sabían cómo venderle a los hispanoparlantes el cine de Hollywood y al principio pensaron que rodando versiones directas de, 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 de la misma historia con actores y tal eh, 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 hispanoparlantes resolvían el problema no luego descubrieron el doblaje pero como el doblaje todavía no se había descubierto, pues estaban, estaban metidos en un callejón sin salida. Yo tengo en ese aspecto una alegoría que me parece muy sobresaliente sobre esa época del cine. Y es que yo digo que el cine, en la, en la época muda, el cine era la torre de Babel. Se entendía todos los idiomas del mundo, se condensaba en la imagen porque todo valía mientras que estuviese en la imagen. Pero entonces apareció el sonoro y aquello fue la Torre de Babel, la destrucción, sí. no la parte que, que se construyó según la, la pintura medieval, se, se construía que ya tenía siete o ocho pisos y empezó a derrumbarse porque tuvieron que traer más gente de diversos países que no se entendían entre sí. Y eso es lo que ocurrió relativamente en el cine en un momento dado, que aquel invento que era cubría el mundo entero tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar para modernizarse, todo es, todo es decirlo. ¿no? Tenemos aquí otra pregunta. Sí, buenas tardes, está siendo buenas un placer tardes. escucharte, súper inspirador para nosotros que somos estudiantes. Y me gustaría preguntarte acerca de un tema de reciente actualidad, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo crees o cómo ves eh, la incorporación de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con el departamento de cámara, con las decisiones del director de fotografía? Y con la postproducción, sobre todo. Bueno, eh, yo lo desconozco un poco porque todo el mundo estamos un poco pez con el, con el invento de, de, la, de la inteligencia artificial. Supongo que, que va a cambiar mucho, pero va a cambiar mucho la postproducción. Lo que, todo eso que se le añade, todas esas películas de superhéroes, que yo no, no, la verdad es que no las veo, pero que bueno, alguna habrá interesante, pero yo no las veo, eh, eh, que, que su creación será mucho más cómoda. Con la inteligencia artificial, muchísimo más cómoda. Lo que plantearía será otros eh, eh, efectos secundarios, como yo llamo, que serán francamente malos, por otro lado. Pero bueno, no lo sé, la verdad es que estoy un poco pesado, estoy esperando a ver que, que me informen. Pero tu foquista, el foquista que suda eh, las No, eso ya ha pasado, eso ya ha pasado la historia. ahora, los, ahora, de los, ahora, ahora poquistas... los de ahora que tienen que hacer cálculos, ¿esos, no. ¿esos cálculos se pueden hacer con inteligencia artificial? No, no, sí. en principio no. No, lo que, pasa, lo, lo que pasa es que la inteligencia artificial es capaz de crear un personaje con, con, una con siete imágenes mías, con, eh, puede crear una, una... Es una cosa que yo he dicho en un momento dado, hace 20 años, en entrevistas. Y sin saber que iba a ocurrir lo de la inteligencia artificial. Y yo decía, hace 20 años yo decía, que los grandes actores, los grandes actores eh, que tengan poder en la pantalla, es decir, que atraigan público, pueden hacer una especie de banco de imágenes de ellos, en serie de, de, de posiciones, de, de, de gestos, que se pueden, digamos, meter en, un, en archivos y utilizar Perennemente para el cine. Es decir, que ahora no, pero bueno, yo me imagino a Gary Grant que tuviese eh, todo un archivo de él. Bueno, pues a, en cualquier eh, comedia X le podrían comprar al tipo que tiene los archivos, que puede ser la familia o el que sea, que tiene los archivos, le pueden decir, oye, Ale, eh, quiero que un personaje nos lo interprete Gary Grant, y se puede hacer. Eso se podrá hacer con la inteligencia artificial. Eh, pero claro, tiene que tener. El archivo ese de imágenes distintas, porque eso las crea luego delante de la inteligencia artificial. Es, es un problema posible. Tenemos aquí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias en primer lugar por estar aquí. Y bueno, yo te quería preguntar acerca de tu proceso de creación. Una vez que a ti te pasa al director el guión técnico, ¿cuánto tiempo tienes para crear las plantas de cámara y cuál sería tu proceso del diseño de creación de ellas? ¿Vas a todas las localizaciones? ¿Te da tiempo? No, evidentemente, funciones? vamos a todas las localizaciones y hablamos de las localizaciones y todo, pero yo no me gusta, no me gusta demasiado eh, puntualizar mi, eh, mucho, mucho. En ese aspecto, soy como los, los actores del Actor Studio. No les, a los actores del Actor Studio no les gusta saber bien qué es lo que tienen que decir en las, en las escenas, porque dicen que eso rompe la, lo, lo que es una escena normal, que tú no sabes, yo no sé lo que me vas a preguntar. ¿Y, cómo, y si me la, me la aprendo en un guión y me la aprendo 20 veces, se convierte en una cosa automática que no tiene vida. Entonces, yo pienso lo mismo. Yo, la, el primer guión con el que me enfrenté en color, en color primer guión, después de las tres películas en blanco y negro, me la aprendí de pe a pa y me pensaba que pues, aquí podíamos hacer esto, esto vendía mejor tal. Y luego cuando, cuando al final terminamos en el rodaje... Por fuese lo que fuese, no se podía hacer nada de lo que yo había planteado. Entonces me daba de, de, de bruces conmigo mismo, que, que me había hecho una idea y que aquello no salía por ahí. Y desde entonces no me hago una idea precisa. Tengo una idea global, pero me voy adaptando, ya que es verdad que con, con tantas películas a las espaldas me es fácil de, de adaptarme, pero me voy adaptando sobre la marcha. Yo el, el gaffer mío dice que yo tengo que conmigo tiene un problema que no tiene con los otros directores de fotografía. Dice a los otros directores de fotografía se les pregunta qué es lo que van a hacer por la tarde en esto y te dicen dónde va a ir la luz. Y dice y tú me dices, no tengo ni ni zorra idea. Lo veremos media hora antes. Lo veremos cuando veamos a los actores. Porque yo pienso que gran parte del error de la fotografía actual es que está basada en el decorado. Está el, el, la gran parte de la fotografía está hecha para iluminar el decorado y yo pienso que lo que hay que iluminar son, si es posible bien a los actores y, y a lo que hacen los actores, porque son los que transmiten la emoción el decorado, el, el aparador, la mesa no retransmite nada pero el, el actor sí, entonces lo que hay que iluminar muy bien son los actores eh, y, y, y y conseguir que la fotografía le dé valor y que vaya con la escena, pero con, la, con los diferentes momentos de actuación del, del actor. Eso me parece fundamental. Pues vamos a tener que dejarlo aquí porque José Luis tiene que coger el tren a las nueve. Eh, así que, que muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, maestro. ¡Aplausos!